¿Cuál es lo principal acá? Lo principal es que a todos nos cuesta, a todos nos cuesta comunicarnos, generar esa, una mejor comunicación sin que el otro piense que yo le estoy imponiendo algo, ¿no? Y que, y que podamos ver que sí, en, en alguna forma vamos a llegar a lograr algo en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos que la colaboración es algo importante y debemos sentir. Que, que ambos estamos colaborando. Es algo, ¿no? Donde este libro que viene hoy, este libro, Split the Pie, les va a hablar de justamente una de las primeras partes, es trabajar con la otra parte, trabajar, poner las cosas en claro, decirle al otro, che, queremos compartir. Y, y les digo una cosa, como experiencia, después de 26 años de estar en esto, es la mejor forma, es la mejor forma la mejor forma si yo estoy con Enrique le digo a Enrique ¿por qué no hacemos una cosa Enrique ¿por qué no cooperamos ¿por qué no nos ayudamos mutuamente para ver qué otras cosas podemos hacer sin que Enrique sin que vos estés obligado a hacer lo que dijiste y yo tampoco estoy obligado a hacer pero por lo menos cooperemos por lo menos charlemos del tema que podemos hacer juntos son las mejores formas de que la cooperación empiece no ¿Por qué? Pues nos ponemos demasiado competitivos. Empecemos, saltamos siempre a ser competitivos, saltamos, no, bueno, esto es esto para mí, ¿no? Esto, y enseguida la ansiedad esa de ser competitivos nos ataca. Entonces tenemos que pensar, bueno, y solo pensás en tus intereses. Barry, ¿no? Este, él vendió una empresa a Coca-Cola ganando... Más de 100 millones de dólares. Él y el socio ganaron 200 millones de dólares. Sé que, que si hay alguien que, que realmente se preparó, sabe, no solo da clases de negociación en Yale, pero toda su vida fue, eh, a comparación de, eh, de, de Chris Voss, que el libro es, 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 es tremendo, es espectacular, está muy bien escrito, da muchísimos consejos, pero escuchemos, veamos. ¿Por qué ser demasiado competitivo si yo tengo a un sniper, si no tengo un francotirador atrás mío? Es fácil, ¿o no? Es muy fácil ser competitivo, ¿no? Pero, pero siempre uno quiere obtener algo más. Y muchas veces uno termina fracasando ¿por qué? porque pidió demasiado. Porque no quiere dividir. Porque el otro dice, ¿sabes qué? Uh, listo, listo. No te preocupes, ya está, ya está. ¿Ya me cansé? ¿O no? ¿O no le ha pasado? Que se cansaron, que está pidiendo tanto, que está esto, que está lo otro, que está... y que no quiere dividir, que todo para él, que todo para... Ah, oh, bueno, lee esto, ya está. Las sabes todas. O, 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 o la pirinola que me, me llevo todo. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente tiene problema de conexión empática? Esta gente tiene este, o es narcisista o es una, una personalidad que, que no quiere llegar. No le interesa llegar al otro. Entonces pensemos en eso, que nos cueste. ¿Cuáles son estas formas? Hay algún método. Vamos a charlar de cinco pasos, cinco puntos extremadamente importantes que Barry los da y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del libro, un ejemplo de, de cómo construir una una pista de avión, ¿no? I, I explico un ejemplo. Entonces para que puedan sacar las calculadoras y, y hagamos los números y nos demos cuenta en números reales por qué dice lo que dice y cómo tenemos que explicar eso. ¿No? ¿Para qué? Para poder controlar que Nuestras emociones. Porque eso es una de las cosas más difíciles de controlar cuando tenemos que dividir algo, ¿o no? Cuando tenemos que ponernos de acuerdo en eso, nos cuesta eso. ¿No? Gracias, Fernando. Eh, así que en mi libro, yo, yo lo comento a él, hablo mucho de él, este, y estamos trabajando en un capítulo nuevo, porque yo creo que vale la pena, lo acabe de sacar, él había sacado un artículo, en base al artículo, ¿no? Entonces, para controlar, acá les presento al profesor de la universidad, el profesor Guilleo, este, entonces, ¿cuál es la idea principal que él trae? ¿Cuál? Que lo que él plantea, Barry, ¿no? eh, profesor de la Escuela de Administración de Yale, ¿no? es, entonces él dice, la mejor manera de negociar es siempre llegar a un acuerdo donde repartimos el pastel. Ah, y les digo una cosa, en el libro, en el libro, él comenta de, y habla muy bien de Chris Voss, ¿no? habrá muchas cosas de Chris Voss que son muy útiles. ¿no? Y entonces, eh, por favor... Lo que estoy tratando es que, que sepamos diferenciar cuáles son, porque en toda negociación vamos a tener que actuar de distintas formas. Y, y eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Este, saber a dónde está el error de ganar, ganar o a dónde tengo que maximizar eh, los resultados, qué puedo dividir y qué no puedo dividir. Porque hay veces que no se puede dividir o hay veces que, que dividirlo no sería justo, porque están armando el pastel en forma errónea. Que eso es lo que yo quiero que ustedes presten mucha atención. En cómo armamos el pastel es la cosa. ¿Me, me siguen, no? Cómo cómo, armamos, cómo llegamos a ese a ese momento en que decimos, bueno, el pastel es así, de esta forma. Entonces de ahí yo ciego. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué es lo que es? somos ciegos en nuestra ceguera? Nosotros queremos ver lo que queremos ver, o no. No queremos reconocer, no, bueno, pero si reconozco esto, entonces, estén conmigo, vamos a trabajar esto. Ciego de, de, de tu ceguera es, es algo es muy interesante. También Basserman lo dice, la Universidad de Harvard. Eh, y, y está, lo, yo lo pongo en mi libro. ¿Cómo, cómo explico eso? Pero bueno, sin más las cinco claves cinco claves de Barry para para dividir lo primero que él habla es comenzar con reglas claras no y son reglas claras son básicas él habla primero tratemos de, de comprometernos a utilizar este sistema del pastel donde es bueno que todos sepamos que la negociación es un momento de estrés a todos nos da estrés por qué? Porque hay un proceso y hay un resultado que es, que es que hay una incertidumbre. Yo no sé qué me va a corresponder a mí. Tampoco sé lo que te va a corresponder a vos. Entonces, en ese proceso hay una incertidumbre. Entonces, pongamos, dice primero, analicemos, calculemos. Pero qué hagamos? Tratemos de insistir en que estemos abiertos. Insistamos en que Virginia este, Baltasar, Tomás, en que trabajemos juntos, insistamos en que en que podamos ayudarnos, Lucero, este Sebastián, en que trabajemos juntos y, y podamos compartir ideas. Fernando, eh, Fernando, compartir ideas. Eso lo tenemos que hacer desde el punto de vista empático. ¿Para qué? Para que podamos conectar. En eso no hay ninguna duda. Split the, Split the pie lo habla. En mi libro lo hablo. La parte estratégica. Eh, nuestro amigo Chris Voss lo habla muchísimo. También la parte empática. Entonces, pongámonos. Pongámonos. Tratemos de que el otro. El otro se sienta cómodo. La mi contraparte parte se sienta cómoda. ¿Cómo? Que estemos abiertos. Que discutamos. Que tratemos de buscar. Tratemos de buscar que ambos maximicemos el acuerdo. Pero acá hay algo muy interesante. Lo hablaba hoy con la gente del de, de curso nuestro de preparación. Y les di unos videos especiales en el tema de BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Entonces, Perry, desde el principio, él dice, trata de conocer tu BATNA. trata de conocer tu alternativa. En base a las alternativas es como vamos a construir algo que es justo. ¿Por qué? Porque si vos me ofreces 100, pero yo tengo una alternativa y que alguien me ofrece 110, tus 100 a lo mejor parecen no justos, ¿o no? Entonces tenemos que tener alternativas. A lo mejor yo acepto eso, pero ¿por, ¿por qué empezamos? Tratemos de generar... Una mente abierta. Tratemos de generar una mente abierta. La mejor forma de llegar a esa mente abierta. Es a través de. Una empatía estratégica. Escuchar para ser escuchado. Lograr que la, que la otra persona. Se dé cuenta. Que estamos acá. Para un mutuo beneficio. Y que estoy escuchándolo. La persona cuando. Se siente escuchada. Es cuando esa persona. Empieza a escuchar. Es lo contrario de lo que muchas veces hacemos. Vamos desesperados a hablar. Y eso no ayuda. Punto número uno, reglas básicas. Punto número dos nos dice Barry. Dice, bueno, el acuerdo hay que dividir el pastel y hay que dividir los costos de manera justa. Lo dividimos, lo, lo analicemos, dividamos los costos que ambos... En el costo, ¿qué es el punto que él analiza? El BANA. Y eso es, para verlo más a fondo, pero en esta hora le voy a mostrar estos cinco pasos. Cómo estos cinco pasos te llevan a realmente captar una forma de dividir el pastel extraordinaria. Una forma de, de comunicarte. Una forma de obtener el ganar-ganar. Donde estamos hablando, estamos diciendo, bueno, dividamos los costos, ¿no? Dividamos charlemos de cómo podemos este, estar de acuerdo y vamos a dividir el pastel 50-50. Vamos a decir, pero ¿cómo? Porque sí, 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 ya van a ver. Lo vamos a dividir 50-50. Y, y también vamos a dividir los costos. Los costos que te corresponden a vos, que me corresponden a mí. Una vez que sacamos eso, ahí dividimos el pastel 50-50. En esto, la persuasión y la forma en que yo tengo que influir. Es fundamental. Nadie va a aceptar este punto. Y él lo habla, lo trabaja. Nadie va a aceptar este punto si no somos inteligentes en cómo estamos mostrando y cómo estamos influyendo a tu contraparte. Por eso, les digo, gente, tenemos que trabajar más en cómo somos persuasivos, en cómo trabajamos en la persuasión. Los invito a que vean la empatía y historia persuasiva de mi libro Nunca temas negociar. Negocia". Sin persuasión, no se influye. Hay un libro nuevo, espectacular, un libro sobre eh, cómo liderar, donde se ha hecho entrevistas a, 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 a los influyentes más grandes que tiene acá en los Estados Unidos, como Bill Gates, este, George Bush, Bill Clinton. El común denominador era, para ser líder, tenés que saber influenciar. Si ustedes ven, en, hay, un, hay un curso que tiene más de, eh, creo que 14 millones. Uno de los puntos principales de soft skill, de los skills, de las habilidades más importantes, número uno, negociación. O sea, se, se los comento para que ustedes vean. Bill, Bill, Bill Clinton, hablando de esto, che, que eres el líder, aprende a influenciar, pero aprende a negociar, aprende a que... Eh, eh, etcétera etcétera yo creo que es importante que lo vean porque tenemos que seguir un proceso un proceso donde nos sentimos cómodos sigan el proceso este los siete pasos entonces pasemos al ejemplo para que el ejemplo nos ayude a entender cómo sabemos que nos vamos a poner de acuerdo dijimos bueno nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo y, y estemos abiertos a compartir información bueno bárbaro vos me decís, bárbaro yo estoy trabajando con José y José dice bueno bárbaro entonces digamos este, el segundo punto es, vamos a dividirlo de una forma justa. Para dividirlo de una forma justa tenemos que compartir. Entonces, ponte para construir una nueva pista en un, en un aeropuerto compartido, como saben, construir una pista para, para los aviones es algo costoso. Vale unos 5 millones de dólares el kilómetro para construir una pista de estas. ¿no? 5 millones de dólares. Entonces, viene... Una, una, una de las empresas de la aerolínea dice, mira, yo necesito una línea, como mis aviones son chicos, yo necesito una, un, un kilómetro, un kilómetro, en un kilómetro bajo y subo los aviones. ¡Bárbalo! Perfecto. Pero el otro dice, no, pará, yo necesito dos kilómetros, porque mis aviones son mucho más grandes que los tuyos. Oh, wow. Entonces ya te fuiste a 10 millones. Yo estoy en 5, Porque yo tengo un kilómetro. Y el otro tiene. No, pero, ¿qué pasa? Entonces, hemos abiertos. ¿Qué pasa si los dos nos juntamos? Y, y, y coordinamos, porque no es que estemos continuamente usando la pista. Entonces, coordinamos, la usamos juntos. Entonces, yo puedo aterrizar en dos kilómetros y vos aterrizar en un kilómetro y, y doblar a la izquierda y, y ponemos tu. Entonces, entonces, ahí hay una, una gran oportunidad de, de una negociación. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, le dice. Le dice, le, le dice el, el de los aviones grande digamos, el B, le dice: Bueno, listo, hace una cosa, construí la tuya y yo construyo la mía. Vos construís la tuya por 5 millones y yo construyo la mía por 5 millones. Y dice: no, para un poco. Yo construyo la mía, lo que yo necesito, y vos me lo vas a usar. ¿Entendés? ¿Para qué? Si yo necesito, cinco, para eso, ¿para qué vamos a construir juntos? ¿Cuál es la forma lógica de explicar esto? Entonces, viene y dice, aquí está. dice, mira, dice, hay una cosa, proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente sería decir, uno paga, nosotros sabemos que 5 millones, más los otros 5 son 10, ¿no? Pero si los dos construyen separadamente, que ese es el tema, ahí es donde empezamos a construir el pastel. Si lo construyen separadamente, uno va a gastar 5 y el otro va a gastar 10. Entonces son 15, ¿o no? ¿Me sigue? Perfecto. Entonces yo decía, bueno, pará, si separadamente gastamos 15 millones, ¿cuánto gastaríamos si lo construimos juntos? Gastamos 10 millones y que juntos. ¿Por qué? Porque son dos kilómetros y lo usamos juntos. Bárbaro. Entonces tenés que hacer esto. Decís, la alternativa de que no estemos en un acuerdo, no estamos en un acuerdo, ¿cuánto gastamos? 15. Estamos en un acuerdo, ¿cuánto gastamos? 10. La diferencia es el pastel. ¿Me siguen allá? Ahí es donde nosotros armamos el pastel. Entonces, ¿qué pasa con el pastel este? Decimos 5 millones es el pastel. Entonces, a eso lo dividamos 50 y 50. Y si, ¿por qué 50 y 50? Y sí, porque sin mí, Mr. B, bueno, podés construirlo junto. Y Mr. B sin A, por pues tampoco podés construirlo. Entonces, ambos nos necesitamos. Ambos trabajamos para ayudarnos y para bajar esos 5 millones de dólares que nos van a beneficiar en forma iguales. Ahí dividimos el pastel 50-50. Eso es un ganar-ganar. Entonces yo digo, bueno, si yo gasto, yo iba a gastar 5 millones menos 2.5. Lo que voy a invertir yo son 2.5. El otro iba a gastar 10 millones menos 2.5. Son 7.5. Entonces, uno es 2.5 y el otro es 7.5. En vez de gastar 10 millones, gasta 2.5. Se ahorra 2 millones y medio. Y el otro se ahorra 2 millones y medio. Pero los dos trabajan juntos. ¿Me siguen? ver el ganar ganar y claro porque ambas partes lo saben ambas partes toman y dividen sus costos pero también analizan cómo pueden hacer algo mejor y cómo ellos se pueden unir para ahorrar esos 5 millones que a todos les viene bien no imagínense después en el mantenimiento etcétera etcétera por eso es la importancia de obtener de vernos Cómo podemos mejorar en esto? Cómo podemos explicar el el marco? Acuérdense el marco. Lo hemos visto muchísimo. Lo hemos visto en mi libro nunca temas negociar el marco. Armen siempre, expliquen bien lo que están negociando, expliquen bien el problema. Lo discutíamos hoy. La importancia que tiene explicar el problema que estamos negociando. Si no estamos, no nos cansamos y al final no llegamos a ningún acuerdo, o nos cansamos y estamos desviándonos. Entonces, tenemos el primer ejemplo, quería tirarle ese ejemplo para que avancemos, para que veamos otras partes y que podamos dividirnos en grupo y que cada uno opine de esto, de este ganar ganar. La diferencia, las grandes diferencias son que, que podemos ponernos de acuerdo, tenemos que estudiar, qué tenemos que estudiar. De nuevo, tomen nota de esto. Si, si no nos ponemos de acuerdo, nos cuesta 15 millones. Si nos ponemos de acuerdo, nos cuesta 10 millones. El pastel es 5. Lo dividamos a la mitad y a eso lo sacamos de cada uno de ellos. Así de simple es. Y bueno, gente, para el, saludo a todos para el que no me conoce. Y ha venido acá por primera vez y está muy bien invitado. Mi nombre es Pablo Linzwain, experto en negociador. Soy fundador del Instituto de Negociación que en Pittsburgh. Mi libro es Nunca temas negociar. He estado, bueno, eh, soy originalmente de Argentina, también me fui a Inglaterra y de Inglaterra me, fui a, me vine acá a Estados Unidos, a Boston. Más importante que eso, son los clientes, he en 10.000 negociaciones. Eh, para mis clientes hemos ganado más de 500 millones de dólares en negociaciones y ventas. Y bueno, me dedico a esto, me dedico a la parte de coaching y ayudar a ejecutivos como Google, Bimbo, hein, Heinz, Heinz está acá en Pittsburgh, UPMC, Grand Diet, en Córdoba, Argentina, esto en, en, en el banco, etc. Quería comentarles porque están escuchando y estamos en el lugar, y esto es algo que todos los martes, 6 de la tarde, hora de acá de Miami, hora de, de Nueva York, estamos discutiendo un tema nuevo, un tema contundente, un tema que nos ayuda. Y de acá sacamos temas que muchos de, lo, de, 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 de la gente de los VIP están acá, porque son temas que los discutimos y después nos vamos eh, bien específicamente a discutirlos en privado. Bien, entonces, el tercer punto que él plantea es, trabajemos juntos para resolver el problema. Y a mí esto me encanta porque justamente lo que Roger Fisher dice, lo que William Uro dice, Basserman dice, mi libro lo dice, ¿quién es el problema? La contraparte. ¿O el problema es el problema? ¿Quién es el villano? ¿Ustedes leyeron leído mi libro? ¿qué, ¿Qué les digo? ¿El villano quién es? Es el problema. Y tengo que hacerlo bien claro. La persona se tiene que dar cuenta de que el villano no es el otro. ¿Qué pasa cuando yo estoy negociando con Tomás o con Félix? Yo estoy negociando con Félix y Félix siente que él es el problema. ¿Qué pasa con Félix? ¿Qué tanto me va a ayudar Félix? ¿No? Félix se pone, se empieza a poner defensivo. Estoy con Roy. Roy, y, y le hago entender a Roy, ¿sabes qué? Todo está bárbaro, pero vos sos el problema, porque yo quiero esto. ¿Cómo se siente Roy o Rodrigo? Y muchas veces lo hacemos. Es un error hacer eso. Tenemos que convertir. Tenemos que enmarcar y convertirnos en una forma tal de que hombro a hombro tengo a mi héroe, tengo a la persona con la que quiero negociar, la con la que estoy negociando y le muestro quién es el villano, quién es el problema. Muestren el problema, enmarquen el problema. Nosotros, Roger Fischer decía, nosotros no negociamos con instituciones, negociamos con personas. Vos no negocias con Banco Santander. Vos negociás con una persona que representa el Banco Santander. Vos no negocias con el banco, eh, eh, banco América. Vos no negocias con el FBI. negocias con una persona que representa. Entonces, no hagamos a la persona un problema. Porque se va a volver problema. ¿O no? ¿Quién me dice que no? A ver, alguna opinión, Alberto. Estamos muy, estamos muy callados, Alberto, ya. Y Alberto siempre está enrique. Se va a volver problema. Si yo le digo, pero Alberto, pero estás loco, vos, Alberto, pero estás loco. ¿Qué, pero ¿Cómo va a hacer eso, Alberto? Pero claro, vos trabajar por ese banco, pero ¿quién te contrató? ¿Cómo se va a sentir Alberto? ¿Qué pasa? Pasa. Yo quiero negociar con el banco. Le hablo mal de Alberto. Entonces, Alberto ahora se vuelve un problema para mí. Porque dice, ah, sí. Así, ah, entonces acuérdense de eso. Tengo que trabajar, tenemos que trabajar juntos, trabajar juntos a resolver el problema. Y él lo explica y se muestra. Entonces, sí, tomemos nota de eso. Lo saben perfectamente, en mi libro lo hablo, lo hablamos siempre en todo el curso nuestro de, de preparación. Les mostramos por qué, porque debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de que la otra parte no crea que es problema. Yo tengo que tratarlo como el héroe. ¿Para qué utilizamos empatía? ¿Para qué nos preparamos? ¿Para qué estratégicamente escuchamos? Para llegar a un acuerdo. ¿Pero qué pasa? Bueno, Pablo, pero yo no quiero llegar a un acuerdo. Y listo, andate. Decirle, mira, no me cierran los números. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Mira, mira qué bueno. Traté, por lo menos tratamos. ¿No? Buenas tardes, César. Por lo menos tratamos. Y si no, no. Tenemos que trabajar siempre, tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar viendo cómo generar este movimiento en toda negociación. Gente, nadie obtiene lo que no pide. Nadie obtiene lo que no negocia. ¿Cuál es la última vez que dijeron, che, mirá, qué sé yo, soy espectacular, soy esto? O sea, tenemos que estar trabajando, tenemos que decir, bueno, hasta acá es mi línea, hasta acá es lo que yo quiero. Yo necesitaría que me ayuden en esto, yo necesitaría que me ayuden en esta otra cosa. Negociar, influencia, pero desde el punto de vista de trabajar juntos para resolver un problema. No nos olvidemos. Hoy lo discutíamos. Lo discutíamos en, en distintos 15 puntos fundamentales en la preparación, ¿no? Y lo discutíamos. ¿Qué importancia tiene esa? ¿No? Y cómo me tengo que dar cuenta, cómo me tengo que dar cuenta este, de, de, del banda con el punto de encuentro o el punto en el que, ¿no? Yo no me bajo más de esto. Y tenemos que prepararnos para ir. Mientras más preparado mejor vamos a obtener. Y para para el que quiera aprender, esta es la última, esta es la última semana, se les dije la semana pasada, esta es la última semana que tenemos la oferta del de curso en 37. Se va la semana que viene se va a 149, así que les aviso, es la última semana. Y saben por qué? Porque ya hay gente que nos ha dicho, "Che, este sí, es la última semana, gente que ya se que ya está en el curso, lo está haciendo el curso, son cuatro semanas, ¿no? Y que las podés hacer, no te hacen falta hacer las, las cuatro semanas consecutivas, pero son cuatro semanas claves para prepararte mejor. Eso es un regalo, un regalo, porque es un curso nuevo, estamos trabajando con un montón de cosas, hoy estuvimos viendo la influencia de la película Los Trece Días, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Simple, vayan acá, prepararse. Prepararse y pongan el código promocional este, Pablo 22. O si lo quieren ver distinto, Pablo 2022. ¿En dónde lo ponen? Lo ponen acá. Cuando entran, cuando entran acá al, al, al link, viene acá, aplican, apl ponen aplicar. Y el código este está acá. No le pueden errar. Lo ponen a aplicar. Si le erran, no importa. Después lo, lo, y, y entran. El descuento es 112 dólares. Esta es la última, última, última semana. ¿Qué es lo que vamos a ver? Gente, vamos a ver cómo, ¿no ¿cierto? La parte de comprensión, la contraparte, estrategias, desarrollo, cómo desarrollamos el ganar, ganar. Descubrir el estilo, lo primero que vemos, lo primero que estamos trabajando, hay muchas sorpresas ahí, es lo primero, cómo vamos a, a manejar conversaciones difíciles, cómo vamos a lograr todo esto, lo que estamos viendo, ellos tienen un resumen. Y lo discutimos más a fondo. Por eso les digo. Este, la mejor inversión. Gente se paga por sí sola. La mejor inversión es que. Invierten ustedes solo. Ustedes mismos perdón. Es la mejor inversión que pueden hacer. Este, el dinero tiene velocidad gente. Así que mientras más aprendan. A cómo manejar eso. Más. Los va a ayudar. Este es. Insuain.com prepararse. Eh, los temas que vamos a ver son. Casos prácticos, estamos viendo herramientas, el feedback mío, tutoriales. Este domingo estuve hablando con unos de ustedes, el coaching uno a uno y en grupo y las clases en vivo todos los martes, pero tenemos en distintos momentos y le damos con este bonus del coaching grupal, ¿no? De hoy vimos este, la semana pasada vimos este, pero se, se vuelve a repetir, son cuatro, son cuatro clases claves que vamos repitiendo, ¿no? Si, si ves una clase acá, se repite a la cuarta semana y se va repitiendo el sitio. Si no puedes ver una, la, la vas a ver y te llevas tu título, ¿no? Bueno, vamos al punto cuatro. Entonces, ¿qué tenemos? Que colaborar para hacer un pastel gigante. Ah, acá está uno de los secretos de él. Uno de los secretos de este libro está en que tenemos que colaborar. Para hacer el pastel gigante. Queremos hacerlo más grande. Vimos el ejemplo simple que estaba ahí, que lo, Camila, muchas gracias, lo, lo, lo comentó. Vimos el ejemplo simple, simple de decir: bueno, este, los dos nos unimos para construir esta pista, compartimos los costos de mantenimiento y nos ahorramos 5 millones. 2 millones y medio. Dólares, por eso. Entonces, eh, la, la idea es esa de construir. Tenemos que tener claridad, tenemos que ir pensando. ¿El objetivo final cuál es? Y lo explica bien, el objetivo final te muestra que el objetivo final es ganar, ganar. Hay algo que quiero que lo vean en mi libro, eh, las páginas 16, la parte de claridad, la importancia que tiene, porque mucho viene de Barry. Barry es, es, es uno de los, de los mejores mentores este, que he tenido en negociación. ¿no? que ayudó a que mi libro sea este, bestseller en Amazon. Entonces, quiero que veamos esto. Hay gente que, que habla de que el, el ganar, ganar es un elemento este, difícil y, y hay gente que utiliza el ganar, ganar para que para que vos bajes las defensas para que para que vos creas que vos digas ah oh, bueno bueno si sí, Rodrigo me dijo Roy me dijo Tomás me dijo vamos a ganar ganar o sea que entonces yo, yo yo lo llamo a esto porque muchas empresas y empresas grandes te hablan del ganar ganar hoy lo hablamos en el curso de preparación lo hablamos lo discutíamos como una persona dice sí aprendí Pablo de vos aprendí de que que tengo que tener cuidado. Totalmente. El ganar-ganar primer, primero no es de Harvard. El ganar-ganar viene de Steve Cosby. Gana, eh, que tiene que ganar para dejar ganar para ganar. Y Steve Cosby lo plantea. Harvard se lo atribuye por, por la parte de que el método es un método donde ambos ganan. Y Barry lo dice claramente. Eh, el, el sí de acuerdo, en ningún lado del sí de acuerdo dice ganar-ganar. En mírenlo, van a ver, se van a dar cuenta. Yo lo leí varias veces. Pero, very, sí. Pero búsquese ganar-ganar, que hoy estamos hablando. Busca comprender para ser comprendido. ¿Por qué? Porque él habla, ¿cuál es el punto número uno? Tenemos que estar abiertos. Tenemos que estar abiertos a poder intercambiar. Y acá donde viene, donde él dice, tenemos que llegar a ese punto de poder hacer el pastel más grande y la forma de hacer el pastel más grande es que nosotros podamos creer y podamos empezar a trabajar con la sinergia del otro y la nuestra ahí está eso es uno de los puntos princip principales que él habla y que él nos muestra y que nos ayuda que si si yo quiero llegar ahí necesito trabajar no solo en resolver el problema juntos que es lo que hablamos pero necesito en que al resolver el problema Ambos pensemos y podemos hablarlo. Oscar, ¿qué te parece, Oscar? ¿Qué te parece si yo contribuyo a esto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vería tu empresa? ¿No? Es todo lo que podemos hacer. Este, La información, Oscar, ¿está fluyendo libremente? ¿O, o, o, ¿O alguno de los dos tiene miedo? ¿O no? Muchas veces... Este, tenemos miedo. Y para llegar a eso, ¿qué nos hace falta? Para llegar a eso, gente, lo dice Barry, nos hace falta la preparación. Tenemos que preparar. Tenemos que preparar nuestro caso y tenemos que preparar cómo vemos el caso de la contraparte. En esa sinergia es donde vamos a lograr esos 5 millones de dólares en ahorro. Tenemos que trabajar en eso. ¿Por qué? Berry lo dice bien claro. La negociación es algo estresante. Él dice, para mí también es estresante. Para todos es estresante. Entonces tenemos que trabajar para tomar ventajas y que ambos podamos unirnos de esas ventajas porque estamos abiertos a construir algo nuevo. Tenemos que utilizar esa energía. Para construir algo que ambos nos vamos a beneficiar. Como ser todos los martes, ¿por qué nos beneficiamos todos cuando venimos acá? Tenemos nueva información. ¿Y por qué damos buena información? Porque hay gente, ambos generamos esa sinergia. Pensemos en eso, pensemos. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el punto que ambos queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos trabajando? Lo dice Barry. Entonces, pongamos reglas claras, este, nos entendamos, veamos quién es el problema, trabajemos en eso, hagamos el pastel más grande. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos el pastel más grande? Miren, acá les muestro. Y acá está la clave de esto. Hacemos el pastel más grande para justamente ir a ese lugar donde todos estamos disfrutándolo. Cuando nosotros sabemos que vamos a ir a ese lugar, que vamos a ir a un lugar donde ambos vamos a disfrutar, es donde ambos ponemos energía y ponemos. Hay una pregunta excelente que me hicieron hoy en el grupo. Dice, ¿cómo manejamos los tiempos? No y quiero repetirlo porque ¿cómo manejamos los tiempos? Si, si yo sé en el proceso cómo manejo los tiempos, creo que es fantástico. Porque esa pregunta, te das cuenta que una persona que sabe, que una persona que necesita la negociación y que está negociando todos los días. Porque una persona que te diga, che, ¿cómo maneja los tiempos? Es porque está negociando, porque, le, le, como, como decimos, viste, la, 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 la cagó, ¿no cago le, le fue mal en una y le fue bien en otra. Y entonces, y yo les digo, Acá es donde Barry, él explica algo brillante que él muestra en que pongamos las reglas claras, identifiquemos y veamos hacia dónde vamos. Y, y, y digamos, lo vamos a dividir juntos, pero un poco como que si es una hora, es una hora. Y vos te das cuenta que el modelo este, como el modelo de nunca temas negociar, la empatía y historia persuasiva, son modelos que invierten tiempo en la comprensión. Invierten tiempo en entender al otro. O como Basserman, o como los autores de, 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 de Harvard Business School, la Escuela de negocios de Harvard, invierten tiempo en qué? En comprender al otro. Comprender al otro es clave. ¿Y que ¿Y Chris Boss qué es lo que usa? Usa Chris Boss en un, mote, un modelo magnífico de regateo, de cómo, de cómo estoy en, en ese momento y de vuelta que lo que hace magníficamente utiliza elementos psicológicos para ir y venir y venir y obtener mejor información, explorarte, verte, saber a dónde te duele, qué te duele. Que te sientas escuchado para poder avanzar. Todo esto nos ayuda muchísimo como negociadores, porque si yo quiero influenciar, si yo quiero ayudarte, si yo quiero que trabajemos juntos, necesito hacer eso. Por eso... Sabemos que vamos ahí, vamos a disfrutar eso. Y gente, lo tienen todo esto, lo tienen acá. Nunca, nosotros, en, en, hay más de 1500 videos. Por favor, véanlo, eh, está acá en YouTube. Suscríbanse ya, no mañana, ya mismo, ya mismo. Está el link ahí, les pasamos el link, suscríbanse ya. Les llegan todos los días un video, tenemos compilaciones de video, y pueden buscar, familiaricense con el con eso, pueden buscar badna sopa, pueden buscar lo que quieran. Todo eso es totalmente gratis. ¿O no? Totalmente. Esto es, gente, esto es el sueño mío. El sueño mío que yo, cuando empecé a estudiar, cuando empecé, yo tuve que pagar, yo creo que no he contado como 110 dólares por un video de negociación de una hora y media de la Universidad de Stanford, 110 dólares, ¿no? Este, yo creo que ese video, primero una basura, ahora con el nivel de información. Y esto, donde ustedes tienen información que todavía no está en castellano, todavía no está en castellano, pero sí la tienen en castellano acá en el canal. Por eso, les pido, apóyennos, escriban, comenten. Clíquenle que les gusta, ayúdennos a crecer. Sí, como nosotros ayudamos y como les damos totalmente, estos son horas y horas de trabajo de mucha de la gente nuestra, les pido, suscríbanse, compartan el canal, eh, escriban, pónganos, saluden, digan, hola Pablo, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por el video. Eso nos ayuda, nos emociona, nos pone contento cuando sabemos que sale un video y les gusta, la gente lo ve, no, nos sigue. Porque está preso. Acuérdense, en vez de estar en contra de la guerra, en vez de estar a favor de la paz, ¿por qué no estamos educando en negociación? ¿Por qué? Y porque a los políticos le tenemos que decir, cabeza, te estamos pagando el sueldo para que vayas y negocies mejor. Son un desastre, ¿o no? Anda a negociar mejor. Y si, y si no negociaste bien, que vaya tu hijo a la guerra. ¿Para qué mandas a mi hijo? ¿Para qué te pago el sueldo? ¿Para qué negocies, cabeza? Anda a negociar. Imagínate que, que somos que seamos todos buenos negociadores. En vez de ponernos, vez de ponernos, no, que te no, que te, que te voten", y cuando te, y cuando te hacen cuando los políticos nos hablan, ¿qué hacen? Nos usan la táctica el punto seis de los pasos, nos usan en los miedos. Nunca temas negociar se basa en que tenemos miedo. ¿Y qué usan ellos? En vez de decirte lo que ellos van a hacer, te dicen lo que te va a pasar si votas al otro. Imagínense que todos nos demos cuenta de eso, que todos sepamos, que lo escuchemos el tonto y digamos, pero cabeza, decime qué vas a hacer vos. Pero si vos te crees que somos tontos, estamos todos educados acá, todos sabemos negociar, todos sabemos persuasión. No seas tonto, decís que querés hacer vos y por qué te vamos a votar. Y entonces, de ahí vemos. Como saben quién, Bukele, del Salvador. Díganme si ese hombre no se merece un aplauso. Díganme si ese hombre o muchas cosas que está haciendo el presidente de México. Hay gente brillante y nos damos cuenta que no, son, no, no tiene nada que ver con la edad, sino que, que se están alejando de esa corrupción. Están aprendiendo de que tenemos que respetar los derechos humanos. De la gente como ustedes. No del delincuente. Que tratamos de darle. Oh los recursos. Lo, los derechos humanos. Cuando ellos no de, cuando no respetaron. En ningún momento. Ningún derecho. Ni lo tienen pensado respetar. Por más que nosotros querramos. No lo tienen pensado respetar. Oh no. Pero vienen acá en Washington. Que lo único que hacen. Es vivir de coimas. Vienen y dicen. No hay que respetar. Pero vamos hermano. Vamos. Para ustedes que están, que hoy lo ven, que esto es algo doctrinario, que este es algo revolucionario, y, pero se da, se da cada vez más y se da. El ganar, ganar, este, si bien puede ser manipulado por algunas personas, pero todos sabemos que el ganar, ganar es muy bueno y, me ayuda, y nos ayuda a todos. Tenemos que buscar el ganar. Y fíjense, algo que nos dice, que los quiero compartir, ya, ya terminando, Fíjense lo que dice, si yo quiero crear valor y que capturemos valor, yo te pregunto, ¿no? Había en, una, en uno de los grupos, dice, bueno, pero nos conviene hacer todo en forma proporcional, ¿no? Si, si dividimos el pastel 50-50, este, el que pone más se está llevando menos del pastel. Pero cuando sucede eso, en la práctica, ¿No? Y, lo, y lo analiza en su libro, Barry lo analiza. Cuando sucede eso por ahí, ambos no creamos el mismo valor, porque sabemos que yo creo valor y el otro proporcionalmente se lleva más, pero probemos, y yo lo he hecho muchas veces, probemos de convencer al otro de que vamos a hacer esto. Y entonces ambos empiezan a trabajar, empiezan a crear valor. Y la cooperación, muchas veces, es impagable. ¿Cuántos de ustedes saben que a lo mejor por ahí le un, darle un poco, un par de dólares más a una persona no lo motiva? Pero tocarle el hombre y decirle che, qué buen trabajo, te motiva más. Entonces pensemos en que tenemos que crear. Y capturar valor, porque tenemos que crear valor. Y para crear valor, si nosotros ponemos eso, le mostramos al final, le va a ayudar. Por eso es lo revolucionario de esto. Pero obviamente, obviamente, ustedes leyeron el libro, ustedes vieron, ustedes discutieron esto. A lo mejor, si ustedes se encuentran del otro lado, del lado en que tenés mucho más poder que esto o otro, y, y el otro no está cooperando, no está haciendo y no le tenés mucha confianza, bueno, hacerlo proporcional. Pero a lo mejor. Te sorprenda decir no, proporcional no. este Lo hagamos juntos, lo pongamos esto y otro y en los beneficios. Hay veces, es cada uno, depende con quién trabajamos, cómo trabajamos, pero también gente, depende en cómo nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro nuestra empresa, nuestras cosas a la otra persona. Y está esa química que nos ayuda a que trabajemos juntos en, en, en una mejor forma. Las conclusiones claves. Trabajar juntos para compartir eso desde, desde ese punto de vista. ¿Y por qué? Porque sin la participación de ambos, sin esa participación, no hay un gran pastel, ¿no? ¿Qué es lo que, es lo que él apunta, lo que él hace, lo que él, lo que él trabaja, lo que él pone, ¿no? Es una de las grandes formas que hoy en día tenemos de cómo construir mayor valor.